llegué acá a la universidad es producto de haber entrado a un grupo que se llama Fondo Esperanza, donde ahí pensé en encontrar la ayuda para poder llevar mi negocio, ya que yo antes vendía productos de belleza. Y en realidad hasta el momento me ha servido mucho, porque me ha dado mucha fuerza y conocimientos. Yo pertenezco a Emprendamos Juntas gracias a que años anteriores postulé al FOSI. Estuve en la segunda etapa de FOSI y la tercera etapa de FOSI para poder llegar acá. Creo que la educación es sumamente importante. Yo pude postular acá porque mis ingresos todavía no alcanzan para pagar un curso como este. Este curso la verdad que me sirvió bastante porque, bueno, no tenía marca, no tenía nada en cuanto a lo que es publicidad. Me han ayudado bastante en la parte de cómo administrar la empresa también. Me han ayudado a valorar lo que hago, porque antes no lo hacía, no valoraba, pensaba que por el hecho de haberlo hecho yo y no haber estudiado, a lo mejor mis joyas no eran tan bonitas. Me siento muy bien acogida con las personas, con los alumnos, los profesores que hemos tenido acá, por lo cual yo les doy las gracias de haberme dado la oportunidad de haber aprendido más. Estoy contenta con la iniciativa de la Universidad Valparaíso, que invitó a este grupo de mujeres que somos creadoras, que tiene el nombre de Emprendamos Juntas, ya que estamos trabajando constantemente con una tutora, que son alumnas de la universidad. Nos hemos sentido muy apoyadas, muy respaldadas, y nos han acogido con mucho cariño y nos han dado en parte una visión más amplia de lo que significa crear, de lo que significa cómo podemos insertar nuestro producto en el mercado. Así que yo quiero dar las gracias a nombre del grupo por esta fantástica iniciativa, y ojalá cuente con el apoyo y se siga sumando año tras año para dar la oportunidad a tantas personas creadoras como nosotros. Thank you.
programas que habían en la municipalidad. Me fui enterando en que mi hija me inscribió y salí favorecida hasta llegar a esta instancia, a este programa que tenemos juntas, y para adquirir conocimiento, porque los conocimientos nunca uno termina de aprender, y he adquirido bastantes cosas, he crecido como persona. El proyecto en que estoy participando me ha servido mucho para desarrollarme como persona y tener un emprendimiento y ayudar a mi familia, que es lo principal que quiero trabajar de forma particular o personal, desarrollarme como persona. Nosotros las mujeres podemos, así que yo le invito a que se acerquen, a que se esfuercen y sigan adelante para poder tener un futuro para nosotros. Esto me ha ayudado a ver los pros y los contras del negocio, para ver que a futuro me salga todo bien. Ojalá se me cumpla mi sueño. Esto me concreta más la idea de seguir ampliándome como microempresaria. Los que no lo crean, me sirvió bastante, porque un día me gané esta semilla. Gracias a ustedes también. He sabido y he podido aplicar los conocimientos que me han dado. Lo que más me ha gustado ha sido el equipo de diseño, porque realmente ha sido para mí espectacular el pensar en cómo poder manejar la publicidad de mi negocio. El proyecto Emprendamos Juntas es un proyecto de apoyo al entorno emprendedor que fue adjudicado por la Escuela de Ingeniería Comercial en julio del año 2011 a través de recursos de Corfo Innova. Este proyecto tiene vigencia hasta abril del año 2013 y el objetivo es poder mejorar los negocios de mujeres emprendedoras y microempresarias que en condiciones de vulnerabilidad tienen mayores dificultades para poder emprender y para poder generar desarrollos más sustentables y productivos. La Escuela de Ingeniería Comercial, junto a CERNAM, a la Fundación de la Superación de la Pobreza y a la Corporación Proaconcagua, postularon este proyecto en el año 2011, de tal forma de poder, de una forma integral, desarrollar proyectos y programas a alrededor de 130 mujeres del Valle de la Aconcagua y del Gran Valparaíso. La idea y la articulación de estas instituciones es que cada uno aporte con su know-how, con su conocimiento, de tal manera de abarcar todos aquellos aspectos que tanto mujeres con estas características particulares que tenemos a la hora de emprender, así como las propias dificultades que tiene un negocio incipiente, pueda ser apoyado por estas diferentes instituciones, tanto públicas como privadas y del tercer sector. También creemos que como experiencia en términos humanos, el tema del vínculo y el encuentro que se produce entre las mujeres, los profesionales y los voluntarios universitarios hacen también que entre chilenos, entre compatriotas, podamos trabajar en conjunto, podamos conocernos, podamos aprender el uno del otro. Yo estoy seguro que las mujeres emprendedoras han recibido una capacitación de calidad y han integrado mucho conocimiento para poder desplegar sus competencias, pero estoy más seguro que los estudiantes universitarios que han participado en este proyecto han aprendido mucho más, y esperamos que así también lo apliquen cuando ya estén titulados y cuando les toque desenvolverse en otro escenario. Yo estoy acostumbrado a trabajar con alumnos que no han tenido la vivencia, no han tenido la experiencia, no han vivido lo que es la empresa. Uno en las clases les dibuja la empresa, ellas tienen la empresa en su frente, entonces es distinto. La experiencia para mí fue rica, pude explicar cosas que ellas las asimilan muy bien y las captan y las aplican de inmediato. Entonces uno siente la retroalimentación muy rápida. Son vivaces en eso, son hábiles
para enganchar la parte teórica con la parte práctica que es lo que ellas tienen. Tal vez en algunos casos no sea una formación académica, pero tiene formación de vida, que es lo que uno viene a recoger, porque yo soy académico, lo entrego, pero en este caso ha sido enriquecedor para mí porque yo he recogido mucho de la experiencia que han mostrado las empresarias. Encargos semana a semana y después la semana siguiente a veces les preguntaba cómo les había ido con los encargos y en otras ocasiones me preguntaban que si yo les iba a preguntar por el encargo. Entonces siento de que las actividades que desarrollábamos en el aula, en las clases periódicas, efectivamente tenían una consecuencia positiva en su desarrollo, porque no se observaba un rechazo, digamos, a los contenidos, a la patología, al trato, y el feedback que yo que observé es que cuando hay preguntas de regreso, hay interés y hay asistencia, ya, sobre todo, da la impresión de que hay una motivación, digamos, completa dentro de la causa común. Es una experiencia muy buena, he aprendido a conocer diferentes realidades, he conocido a unas mujeres valientes, realmente emprendedoras y son un ejemplo a seguir para poder aprender más cosas sobre ellas. A nivel personal, principalmente la red de contactos que hemos hecho con las emprendedoras, todo el tema y bueno, profesional también, el tema de poder poner en práctica todos los conocimientos que uno adquiere de la universidad y también para así ayudar a gente que lo necesita. Yo creo que cuando uno estudia algo, como que siempre hay espacios que quedan vacíos. Y yo creo que esto de ayudar al país y ayudar a las emprendedoras, como que llena ese espacio vacío de vocación social que en las salas de clase no se toca tanto. Y personalmente me ha ayudado a conocer excelentes personas que admiro mucho. Una de las experiencias que más puedo recordar fue cuando entré al voluntariado, ya que fue gracias a una compañera, una voluntaria activa, que ya lleva casi un año participando de este proceso. Ella fue la que me motivó y me incentivó para formar parte de este compromiso. Entonces igual me cateteó bastante, me incentivó y terminé participando y me ha gustado hasta la fecha. Que tuve que ser modelo de para una emprendedora que tenía buzos de estudiantes, así que fui hasta modelo para una sesión de fotos. Bueno, anécdotas no, pero la verdad es que lo hemos pasado muy bien. Se ha creado un ambiente de compañerismo muy importante y la relación con las emprendedoras es muy buena. La ayudan organizándose, porque ellas tienen noción de lo que es la empresa, pero tal vez no saben si es rentable tal vez su negocio, no saben, de una forma más organizada cómo hacer su negocio. Yo creo que más que nada es una orientación y un respaldo para dar confianza y seguridad a las emprendedoras que no tienen de dónde afirmarse, entre comillas, y para guiarlos a su objetivo y cumplir su sueño. Las ha ayudado principalmente todo el tema este de diseño, del poder potenciar su marca, su negocio y darse a conocer. Yo creo que esa ha sido como la capacitación más fundamental que han tenido. Creo que el voluntariado ha ayudado a la señora en diferentes aspectos, como le ha dotado de herramientas necesarias para poder enfrentarse a la vida diaria.
le ha ayudado para compararse con distintas realidades a la suya, ya que no todas producen lo mismo y no todas vienen en el mismo sector. Entonces también ha propiciado que se cree un canal tal vez de comunicación entre la misma señora, una asociatividad entre ellas para poder ayudarse, para poder complementarse y darle un valor agregado también al aporte que hacemos nosotros como voluntariado y a las coordinadoras. La misma señora también son un gran aporte en esto. Yo les puedo decir que con esta experiencia se puede aprender algo más real de lo que es la carrera, porque la carrera es mucha teoría, pero nada, muy poca práctica. Y esto puede servir más de lo que es la realidad de cómo se vive en un negocio. Que para ser un buen profesional y de una universidad pública, tienes que interiorizarte, tienes tú que interiorizarte con el trabajo social, ya que nosotros vamos a trabajar luego con personas y no tan solo con recursos. Deberían unirse de todas maneras porque es muy gratificante ayudar a personas y poder aplicar los conocimientos ayudando a salir adelante a emprendedores. Que se atrevan a participar en el proyecto ya que es muy bueno, me ha ayudado tanto personalmente como en la parte profesional. Las señoras son muy motivadas, les gusta participar y sobre todo en este proyecto.